Hola, bienvenidos a este tutorial sobre dibujo de formas básicas en Illustrator. Vamos a realizar este ejercicio que veis en la pantalla, en el que aprenderemos las diferentes características de las formas básicas y su dibujo, así como la colocación de guías mediante coordenadas. Vamos a empezar ya creando un documento nuevo con comando N. Nos vamos a cerciorar de que el tamaño del documento es A3 y la orientación es vertical, de que las unidades son milímetros y el modo de color es CMYK. De momento, eso será suficiente. Vamos a comenzar creando las guías. Para ello hay que sacar las reglas con comando R y vamos a sacar una serie de guías verticales y horizontales. De esta forma vamos a hacer una cuadrícula, aunque ya veremos en otros ejercicios que las cuadrículas se pueden hacer al menos de dos maneras distintas. Con la herramienta cuadrícula rectangular, que está aquí. Oh, perdón, aquí. Y también se podrán hacer mediante la operación trazado filas y columnas. Ya lo veremos más adelante. De momento vamos a colocar estas guías en su lugar. Vamos a colocarlas mediante coordenadas. Vamos a asegurarnos que no están bloqueadas. Desbloquear guías, botón derecho. Vamos a seleccionar la primera guía y desde el panel transformar o bien desde este panel transformar que tenemos en la barra de opciones, cualquiera me vale, vamos a empezar a colocar las guías verticales. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante coordenadas X e Y. Vamos a empezar poniendo las verticales que se colocan en la coordenada de X, puesto que este es el eje de la X. Para ello, vamos a escribir el tamaño del documento, que sería 297, ya que es un A3, el ancho es 297 y el alto 420. Vamos a dividir en cuatro partes iguales, que es lo que nos muestran aquí en el PDF, ¿de acuerdo? Y nos aparece 74,25. Bien, pues vamos a aprovechar para darle a comando C para copiar esa cantidad. Y esta otra guía lo que vamos a hacer es escribir esa cantidad que hemos copiado con comando V y lo vamos a multiplicar por 2. Y a su vez esta por 3. ¿Acuerdo? Ahora vamos a poner las horizontales que se mueven en el eje de la Y. Hacemos lo mismo. 420, que es el total, entre 4. Total 105. Pues nada, seleccionamos el 105, lo copiamos y vamos a por la siguiente. Escribimos 105 por 2. Y aquí seleccionamos la siguiente, 105 por 3. De acuerdo, ya hemos colocado las guías, ahora hay que bloquearlas con el botón derecho, bloquear guías. Vamos a empezar ya a dibujar las primeras formas básicas. Empezamos con la elipse, que está aquí, o bien seleccionamos con la letra L, hacemos un clic corto y escribimos 50, tabulador 30, enter. Vamos a darle color de relleno. De momento tiene color de relleno ninguno. Está correcto. Y color de trazo rojo. Y grosor de trazo 12. ¿De acuerdo? Una vez que hayamos terminado con esta, pues seleccionamos la letra V para coger el puntero negro. Y vamos a colocar a ojo más o menos esta figura. Os recuerdo que para poder mover objetos en Illustrator que no tienen color de relleno, no podemos clicar en el medio, sino que hay que clicar en el borde para poder arrastrarlos. Siempre con la flecha negra, ¿de acuerdo? A continuación vamos a hacer un rectángulo. Letra M, hacemos un clic corto, 60, tabulador, 13. Igual, elegimos color de relleno, amarillo CMYK, color de trazo, cian. Y grosor del trazo, vamos a escribir
con doble clic un 4 y vamos a Enter. Tecla V, que es la flecha negra, y lo colocamos a ojo. Nos desplazamos con la barra espaciadora y aparece la manita. Vamos a seguir con la herramienta rectángulo redondeado. Hacemos un clic, 60 de ancho, 13 de alto y el radio de vértice es 6,5. Relleno. Es un magenta, pero no es un magenta exactamente, así que tenemos que acercarnos a ver si alguno de estos corresponde. Efectivamente es este, porque es 10 de, es este de aquí, vale. Y de trazo tenemos 50, 100, 0, 0. Creo que es este. Muy bien. Pues nada, letra V para el puntero negro y lo colocamos a ojo ayudándonos de las guías inteligentes. Seguimos. Letra M. No, perdón. Vamos a hacer otro rectángulo redondeado. Hacemos otro clic corto, 35, tabulador 35. Y el radio de vértice es 10. Color de trazo, ninguno. Color de relleno, haz el azul este, azul oscuro. Ahora hay que cambiar dos de las esquinas de este objeto. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es directamente, vamos a pulsar aquí. Veis que se mueven todas. Entonces esto no nos vale. Tenemos con el objeto seleccionado que irnos a transformar y asegurarnos que este es 10, este es 0, este es 0 y este es 10. Para poder mover, para poder escribir diferentes cantidades en cada casilla, tenemos que tener quitado este candado, ¿de acuerdo? Vale, lo colocamos y seguimos con el siguiente. Vamos a hacer un triángulo. Para ello cogemos la herramienta polígono y arrastramos. Le damos a la flecha hacia abajo para bajar el número de lados y pulsamos mayúsculas para que el triángulo aparezca apoyado sobre su base. Una vez que está dibujado el triángulo, vamos a darle color de relleno, que es un naranja claro, es este, y color de trazo, es un naranja más oscuro, que es 50, 100, 0, 50, 100. Pues creo que aquí no está. Pues entonces habrá que componerlo. A ver, 0, 50, 100, sí, este es. Y le vamos a dar de grosor de trazo lo que pone en el ejercicio, que son 8 milímetros. 8 milímetros. Como podéis ver, en Illustrator se pueden escribir las cantidades que queráis en las casillas, a pesar de que luego de escribirlas se cambien, por ejemplo en este caso a puntos, ¿no? Además de esto, tenemos que elegir que el tipo de trazo aquí tenga vértices biselados. Y ahora tenemos que poner su ancho y su alto desde el panel transformar. Podemos escribir ancho 65, tabulador, alto 15. ¿De acuerdo? Y ahora con la tecla V lo colocamos a ojo. Está bien, más o menos. Ok, seguimos. Vamos a hacer un pentágono. Igual, arrastramos. Vale, en este caso no está dando el radio, con lo cual esto no nos vale. Hay que hacer un clic corto. Hay que escribir el radio que nos dan, que es 20. Y decirle 5 lados. A este pentágono hay que decirle que el tipo de trazo sea normal. El color del trazo es magenta. Y el grosor del trazo es 8,5. Y el color del trazo es azul CMYK. Vale, pues ya está. Como podéis ver, en el panel transformar aparecen también las diferentes características de cualquier polígono. En cualquier momento podemos variar el número de lados, podemos variar
el radio, etcétera. Vamos a pasar a dibujar una estrella regular. Para ello seleccionamos la herramienta estrella y vamos a arrastrar para crearla, pero sin soltar el ratón vamos a pulsar la flecha hacia arriba para darle un número mayor de lados, que son 9, creo. De lado no, de vértices, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, ahora hay que pulsar mayúsculas para que la estrella salga apoyada, digamos, sobre la base. Y Alt para que se produzca una estrella regular. Ya sabéis, las estrellas regulares tienen todos los ángulos y lados iguales. A continuación vamos a asegurarnos de que tiene de tamaño 50 por 50. 50, tabulador 50. Y vamos a cambiar los colores de relleno a verde CMYK y de contorno a 50, 0, 100. 50, 0, 100. 50, 0, 100, 0. Este es. Ok. Y el grosor del trazo es 5. Perdón, 5 milímetros. Continuamos. Vamos a hacer esa estrella, que es un poquito más complicada. Vamos a arrastrar y vamos a conseguir que tenga 50 puntas. Como esto es un poquito lento dándole a la flecha para arriba hasta conseguir 50, lo que podemos hacer perfectamente es hacer un clic corto y escribir aquí 50 puntas. Saldrá una estrella totalmente extraña, ¿no? Vamos a quitarle el trazo. ¿Veis? Esta estrella no es la que necesitamos nosotros, pero una vez que ya hemos hecho una estrella de 50 puntas, las siguientes que hagamos tendrán 50 puntas. Entonces vamos a aprovechar esto para pulsar la tecla comando. Ya sabéis que en el PC es control. Y vamos a estirar con mucho cuidado hasta que consigamos que sea más apuntada. Cuando veamos que estamos llegando al borde de la página, al borde de la ventana, es mejor soltar con comando y escalar la estrella para ver si esto es lo que deseamos. Vale, esto es aproximadamente lo que estamos buscando, así que voy a soltar, le voy a dar relleno negro y asegurarme que el tamaño es 60, 60, tabulador 60. Lo voy a ubicar en el centro a ojo. Cuando hacéis algún tipo de polígono o de estrella, a veces el cuadro delimitador, que es esta caja, queda torcido. Entonces, eso es porque se me ha olvidado pulsar mayúsculas a la hora de dibujarla. En estos casos, podemos hacer objeto, transformar, restaurar el cuadro delimitador. Esto hace que el cuadro delimitador se apoye sobre la base y sea más fácil en un futuro rotarla, moverla, transformarla, etc. Vámonos a la siguiente. En este caso vamos a hacer una estrella, pero valiéndonos del efecto zigzag. Para ello vamos a hacer una elipse, un círculo. Hacemos un clic corto, 55, tabulador 55. Vamos a ubicarlo aquí a ojo. Vamos a darle de color de relleno un azul claro, que creo que aquí este sí que no está dibujado. Vamos a hacerlo nosotros. Doble clic en la pestaña de color hasta que aparezca el mezclador. Y vamos a escribir 30, 0, con tabulador nos vamos moviendo, 0. Ya tenemos este color, lo que tenemos que hacer es añadirlo a muestras. Ya sabéis que podéis añadirlo arrastrando, ¿de acuerdo? Y aparecerá aquí el último lugar. El color de trazo no tiene. Y vamos a aplicarle el efecto distorsionar y transformar, zigzag. En el tamaño le vamos a escribir 1,5 y crestas por segmento 8. Para poder ver lo que está sucediendo, siempre hay que pulsar previsualizar. Le damos a OK y listo. Ya tenemos hecho nuestra estrella partiendo de una forma básica. Ya sabéis que los efectos, la ventaja que tienen es que luego, en un momento dado, si queremos
quitarlos o modificarlos desde el panel apariencia. Siempre podremos clicar aquí y modificar el efecto. O incluso eliminarlo arrastrándolo a la papelera. A continuación, vamos a hacer una estrella redondeada. Dos estrellas redondeadas. Vamos a partir de dibujarlas. Tiene cinco puntas, pues bueno, como antes, hacemos un clic, escribimos aquí 5, aparece esa estrella. Pues yo creo que esta me va a valer. Y le voy a decir color de relleno. A ver si el amarillo este que viene me vale. No. Este sí, es justo. Vaya, pues no es este. Tampoco es este, pues habrá que crearlo entonces. Vamos al mezclador de colores y escribimos 5, tabulador 15, 100, 0. Este color lo vamos a arrastrar aquí y vamos a darle de tamaño 35x35. 35, tabulador 35. Bien. Una vez que la estrella está dibujada y coloreada, vamos a darle de radio de vértice 1. Para ello lo que tenemos que seleccionar es la flecha blanca. Y como veis aparecen todos los manejadores para que yo cambie el grosor de los vértices. Lo que sucede es que si yo utilizo estos manejadores se redondean tanto los exteriores como los interiores. Y en este caso no me interesa redondear los interiores. Para ello lo que tenemos que hacer es seleccionar con la flecha blanca, que nos sirve para seleccionar puntos de ancla. Vamos a seleccionar cada uno de los vértices exteriores valiéndonos de la tecla mayúscula para seleccionar más de uno. Y una vez que están seleccionados, entonces sí que aparecerá aquí arriba vértices y podemos decirle que tenga un milímetro de redondeo en solo estos vértices, ¿de acuerdo? Vamos a seguir dibujando otra estrella. En este caso la estrella tiene que ser un poquito más abierta de vértices, con lo cual vamos a pulsar comando para hacer que la estrella sea tal que así. Vamos a soltar comando para que se pueda escalar la estrella y vamos a pulsar mayúsculas para que salga apoyada en la base. Una vez que está dibujada, vamos a decirle que 35x35 es su tamaño. Okay. No sé yo si el 35x35 es el tamaño inicial o el final. Y le vamos a dar, igual que antes, con la flecha blanca, vamos a darle radio 3 en los vértices exteriores. Vale, de aquí arriba, vamos a decir 3. Así nos vale. Continuamos. A continuación, vamos a repetir una vez más lo mismo. Este tipo de manejo de los vértices, os recuerdo que solo se puede hacer en Illustrator CC. No sé si CC 2014 y CC 2015. Si estáis en una versión anterior, me temo que Illustrator no es capaz de hacer esto de manera tan rápida. Habría que partir cada uno de los puntos para poder continuar haciéndolo. Bien, vamos a dibujar de nuevo otra estrella. De hecho, por lo que veo, esta estrella misma me vale, con lo cual... Vamos a dibujarla de nuevo. Venga. Vamos a pulsar mayúsculas para que aparezca apoyada sobre la base. Le vamos a decir tamaño 50, tabulador 50. Relleno ninguno. Vale, vamos a ponerle de relleno ninguno y de contorno amarillo. Con lo cual lo que vamos a hacer es invertir esto. Vamos a pasar esto aquí y esto aquí. Eso se puede hacer de manera rápida en Illustrator pulsando la combinación de teclas.
comando, o sea, perdón, mayúsculas X. Lo que hace mayúsculas X es que te cambia relleno, trazo, trazo, relleno, ¿de acuerdo? Vamos a decirle grosor 7 puntos y radio de vértice 3,5. Igual, con mayúsculas. Y aquí arriba 3,5. Si en lugar de darle aquí arriba queréis darle doble clic, lo que veréis que os sale es este cuadro de diálogo en el cual puedes elegir además la forma de cada uno de esos vértices. Muy bien, continuamos dibujando un arco mediante la herramienta arco, que está en donde la línea de segmento, segmento de línea, ahí. Bien, pues podemos hacer un clic corto, es decir, de longitud 30, longitud del eje Y 30, tipo cerrado, relleno, y ya está. Relleno le vamos a poner rojo CMK y de grosor de contorno le vamos a poner este rojo y de grosor 8, y tenemos que redondear los trazos, con lo cual vamos a ir a trazo y donde dice uniones, aquí vamos a dar aquí donde dice vértice unión redondeada. A seguir dibujando una cuadrícula con un clic corto, puesto que tenemos medidas dadas, son 40, tabulador 40. Tenemos que ver el número de cuadraditos que tiene, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8, con lo cual el número es una cuadrícula de 8 por 8 cuadrados, con lo cual hay que poner aquí uno menos, porque estos son los divisores que quieren decir las líneas, con lo cual son 7 y 7. Igual, relleno. Ahí tenemos la cuadrícula rellena. Solo tenemos que decirle que el trazo sea de color blanco, de grosor 3, y el relleno. No viene, pero es un color gris. Ah, sí, perdón. Sí viene, es un gris 30%, que es este, básicamente. Este es. Seguimos haciendo una cuadrícula polar. Cuadrícula polar en la que va a haber anchura de 50, una altura de 50, el número de divisores radiales son 0 y el número de divisores concéntricos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Vale, y va rellena también. De color de relleno. Bueno, de color de trazo tenemos, de grosor tenemos un 0,5. De color de trazo tenemos un amarillo CMYK. Y de grosor un 50-100-00, que viene a ser este. Vale, 0,5 milímetros. Esto hay que cambiarlo. Seguimos haciendo una cuadrícula polar. En este caso lo voy a hacer, para que lo veáis, lo voy a hacer a mano alzada. Para eliminar los divisores estos hay que darle a la flecha para abajo
Y para aumentar los otros tengo que darle a la flecha a la derecha. ¿Vale? Vamos a hacer así, mayúsculas para que salga perfecto. Vamos a decirle tamaño 40x40. Grosor del trazo 8 puntos. El color de relleno es un verde 50-0-100-0. Este. Y el del trazo es un 90-30-95. Este. El grosor. El grosor no me cuadra mucho. Pero bueno. Hay que darle la vuelta. ¿Cómo se da la vuelta? Es tan sencillo como acercarse aquí hasta que aparezca esta flecha. Y entonces giramos, pero con la tecla mayúsculas, para que gire de manera exacta y le damos una vuelta de 180 grados. Y para terminar, vamos a hacer una espiral. Bien, la espiral la podríamos hacer a mano alzada, utilizando también pues la flecha para arriba y la flecha para abajo para darle más vueltas. O podríamos usar también la tecla comando para hacer que la espiral fuera más de un tipo o de otro. Hay que tener mucho cuidado con esto. En este caso lo que vamos a hacer es hacerla con un clic corto para poder introducir los datos que me dan. De radio es 30, de decaimiento 80, segmentos tiene 15 y el estilo es el contrario, es hacia este lado. De grosor tiene 3, de color tiene un marrón que es 25-40-65, este, y por último hay que decirle que el extremo, en lugar de ser recto, sea redondeado. En el trazo hay que decirle aquí que el remate sea redondeado. Muy bien, pues ya hemos terminado, lo guardamos como documento de Illustrator. Y nos preguntará en qué versión de Illustrator. Si podemos trabajar con CC, mejor que mejor. Le damos a OK y listo. Muy bien, pues hasta la próxima.